Matemáticas. ¿Qué ciencia y sabiduría encierra esta palabra? Sean ustedes bienvenidos a la sesión de asesoría semanal de Matemáticas Primer Grado. Con esta emisión damos inicio a nuestra serie, donde presentaremos diversos temas que apoyarán sus conocimientos adquiridos en las sesiones diarias. A través de nuestro programa, descubriremos que el conocimiento de las matemáticas no solo lo encontramos en librerías o bibliotecas, sino también en nuestra vida cotidiana, como en la compra de alimentos, el pago de impuestos y servicios, en la construcción de una casa o en la contabilidad de nuestro hogar. Asimismo, queremos invitarlos a que participen con nosotros. Nos interesa conocer su opinión y saber si han surgido dudas o preguntas de los temas tratados en su guía de aprendizaje o en el transcurso de este programa. El día de hoy recordaremos las operaciones básicas de suma, resta y multiplicación. De esta forma nos daremos cuenta de que estas sencillas operaciones son la base para efectuar cálculos de mucha utilidad en nuestra vida cotidiana. Acompáñenos en este recorrido por el fascinante mundo de las matemáticas. El uso de las matemáticas siempre ha estado presente en nuestra vida diaria, ya que muchas veces realizamos cálculos mentales y otros por escrito. Por ejemplo, al ir al mandado hacemos un cálculo mental de cuánto dinero tenemos y cuánto vamos a gastar. O, ¿por qué no?, al medir un mueble que queremos mandar a tapizar. ¿Se imaginan un mundo donde no existiera la suma, la resta o la multiplicación? Claro, sería muy difícil, ya que requerimos siempre de números para desarrollar diferentes actividades. ¿De qué manera utilizamos las matemáticas en nuestra vida diaria? Bueno, pues por ejemplo, las se pueden utilizar al llevar el control de gastos, los pagos de la casa. Si uno elabora sus propias ropas, también ahí las utiliza uno al hacer la comida. ¿Cómo se le facilita más hacer sus cuentas? ¿Por escrito, calculadora? Por escrito. Por escrito. ¿Por qué? Pues es que a veces la calculadora falla, entonces prefiero hacerla varias veces a mano y rectificarla yo. Bueno, yo utilizo las matemáticas para comprar, para hacer mis cuentas. Pues lo que es común, ¿no? O sea, el intercambio de la mercancía, lo que es moneda por mercancía y todo eso. O sea, sí, para mi trabajo, pues prácticamente se utilizan para todo, ¿no? O sea, inconscientemente tú lo vas utilizando, a veces ni te das cuenta, pero, o sea, sí es, o sea, ya es algo automático que vas haciendo, conforme vas haciendo en tu pago, en tu trabajo, que vas checando el tiempo, cuánto tiempo vas a hacer de un lado al otro. Para todos se utilizan las matemáticas. En todo, eso es primordial. No hay un día que no hagan cuentas. Y la matemática tiene que ser a fuerzas, hasta para contar las tortillas que se van a comer. Son súper importantes porque con ellas trabajo. ¿De qué manera las haces? Mentalmente, con calculadora, con sumadora, de todo lo que puede utilizarse para hacer cuentas. Manejamos mucho los millares, entonces por eso venimos en el camino haciendo cuentas. Pues las utilizo todos los días, cuando, pues para todo, para hacer alguna cuenta de las compras que se hacen diariamente, para los pagos, por ejemplo en mi trabajo, cada vez que me pagan tengo que hacer cuentas, ¿no? ¿Qué operaciones haces? ¿Las haces por escrito? No, pues de memoria, o sea, pues de la escuela las vas aprendiendo, o sea, con la práctica, pues te las vas aprendiendo de memoria, o sea, las multiplicaciones, las sumas, sobre todo las restas, pues son las que más se utilizan. Quebrados y eso, pues ya no tanto, pero sí también se aprenden de memoria con la práctica. Gracias. A través de los números y las matemáticas planeamos gran parte de nuestras labores cotidianas. Pero ¿cómo emplearían las matemáticas nuestros antepasados?
el uso de las matemáticas en la historia de la humanidad siempre ha estado presente, aunque no se identificara con ese nombre. Por ejemplo, el México antiguo utilizó cálculos matemáticos para saber cuál era la mejor posición para orientar sus pirámides, siempre de acuerdo con los astros y los planetas. Pero, ¿a partir de cuándo surge el sistema de numeración que hoy usamos? Nuestro sistema de numeración decimal y su representación a partir de símbolos tienen su origen en el sistema de numeración hindú, de cuya existencia se tiene registro desde el año 1000 después de Cristo. Este sistema hindú de representar con símbolos a los números fue retomado por los árabes, y ellos a su vez lo utilizaron en su paso por España. Fue hasta el siglo XIII, cuando un comerciante italiano, Leonardo Pisano, propagó este sistema en toda Europa. Durante más de 100 años, dicho sistema tuvo que luchar para imponerse contra los científicos y matemáticos que empleaban el ábaco y la numeración romana. Han pasado más de 5 siglos, y aún el sistema decimal y su representación con símbolos permanecen en todas las operaciones numéricas del mundo actual. Como pudimos apreciar, el sistema de numeración decimal ha permanecido vigente en nuestras vidas durante cientos de años. Gracias a él, podemos representar cantidades muy pequeñas, como los números que indica el elevador en cada piso. Y también podemos calcular la altura a la que nos encontramos en este momento. Y todo gracias a la combinación de los números que ofrece el sistema decimal, que va del 0 al 9. Si bien las matemáticas son útiles en nuestra vida práctica, también pueden resultarnos divertidas. Una forma de ejercitar la mente y poner en práctica algunas operaciones numéricas es a través de pequeños juegos o enigmas. Por ejemplo, un divertido pasatiempo numérico es el siguiente. Pídale a una persona que escoja al azar un número de dos cifras. Entonces, ustedes le dirán que podrán adivinar, sin ninguna dificultad, el número que pensó. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Nos puede ayudar a realizar un juego matemático? Sí, claro que sí. ¿De qué se trata? Es muy fácil. ¿Puede pensar en un número de dos cifras? Listo. Ahora retenga mentalmente la cifra con los dos números que haya pensado. Ya está. Escriba la cantidad en su hoja, pero no me la muestre. La cantidad, multiplíquela por 3. Ahora sume 1 y después vuelva a multiplicar la cantidad por 3. Listo. Sume el primer número que pensó. Listo. ¿Puede decirme el total? 753. El número que usted pensó en un principio fue el 75, ¿o me equivoco? No, es correcto. Muchas gracias, ¿me permite? Sí. ¿Cuál fue el truco? Muy sencillo. Después de que la persona escogió un número, en este caso el 75, aunque pudo haber sido cualquier otro, le pedimos que multiplicara su número por 3. Luego le pedimos que agregara 1 y luego que multiplicara esa cantidad de nuevo por 3. Ahora, con esta nueva cantidad, le pedimos que sumara el primer número que pensó. Muy bien, ahora viene lo mejor. Cuando le pregunté cuál era el total, me dijo que era 753. Yo simplemente suprimí la última cifra de la derecha. Y así, el resultado fue el número 75, que era el número que el muchacho había pensado en un principio. ¿Se fijaron qué sencillo? Este cálculo nunca falla. Hagan varias pruebas y se darán cuenta de que no importa el número de dos cifras que se escoja. El resultado siempre será el primero que se pensó. Estos problemas matemáticos son muy útiles para poner en práctica diversas operaciones numéricas, como la suma, la resta o la multiplicación. Las culturas de la antigüedad
no se apoyaban solamente en sus dedos para realizar cálculos numéricos. La dificultad de hacer las operaciones con los números romanos favoreció el uso de medios auxiliares, entre ellos, unas piedrecitas dispuestas en canales. En latín, piedrecilla se dice calculus, y de ahí procede el término de calcular, que empleamos en la actualidad. Posteriormente, los romanos utilizaron placas de bronce con ranuras para colocar pequeñas cuentas, conocidos como ábacos. También el uso del ábaco en las culturas hindú y china era muy difundido. No es de extrañar que el ábaco llamado Xuan Pan se siga usando en China y Corea, debido a su efectividad a través del tiempo. El ábaco japonés Soroban, que se deriva del ábaco anterior, ha demostrado cómo un aparato tan sencillo se puede convertir en un importante aliado en la resolución de sumas, restas o multiplicaciones. Inclusive, este ábaco se sigue utilizando hasta nuestros días por los estudiantes japoneses, siendo requisito indispensable su manejo para obtener el título de contador. Las populares sumadoras y calculadoras que usamos comúnmente en nuestro trabajo y escuela se basaron en el principio del ábaco. Es decir, el hombre tuvo que desarrollar una máquina que le sirviera de apoyo en la resolución de sus operaciones numéricas. Como pudimos observar, las culturas antiguas siempre se han servido de diversos instrumentos para apoyar sus labores numéricas. La suma, resta y multiplicación forman parte de nuestra vida diaria y son operaciones básicas para poder desarrollar otros cálculos más complejos. Por ejemplo, al realizar cálculos en la compra y venta de bienes y servicios. En la industria de la construcción, tanto ingenieros y albañiles se apoyan en cálculos numéricos. Incluso al hacer nuestras compras y calcular nuestro gasto, requerimos de la aplicación de sumas o multiplicaciones. En fin, las matemáticas están siempre presentes en nuestras actividades. Cada aspecto de nuestra vida cotidiana está relacionada con números y cantidades. Al mismo tiempo, todos nosotros utilizamos las matemáticas como una herramienta muy importante y generalmente sin darnos cuenta de ello. Quédese con nosotros y participe en nuestra siguiente sección. ¿Qué tal? Sean ustedes bienvenidos a esta sesión de asesoría semanal. Esperemos que el repaso que realizamos a lo largo de la semana de las operaciones básicas de suma, resta y multiplicación haya sido de mucha ayuda para todos ustedes. Asimismo, queremos invitarlos a que participen con nosotros en nuestra sección Aclaremos Dudas, donde pueden comunicarse por teléfono o escribirnos si se le presentan dudas. El día de hoy nos acompaña el profesor Mauricio Rosales Ábalos. Estará con nosotros en algunas sesiones sabatinas para resolver algunas dudas que haya podido suscitar el programa. Hola, profesor, sea usted bienvenido. Gracias a ustedes por haberme invitado. Quisiera, antes que nada, felicitar a nuestros usuarios de secundaria a distancia por haber reiniciado sus estudios. Esperemos que lo logren con mucho éxito y, bueno, pues aquí estamos para colaborar con ellos. Bien, ya tenemos aquí nuestra primera carta del correo electrónico. Es de la señora María Elena Mendoza. Dice, cuando realizo una multiplicación que tiene varios ceros, ¿es necesario poner todos los ceros? Bueno, no, podemos abreviar espacio y tiempo. Podemos ignorarlos y al final aumentarlos al resultado. Si me permiten, haré un ejemplo para que quede más claro. Adelante, por favor. Si tenemos, por ejemplo, el número 15.000 y el número 210, los dos terminan en cifra cero. Podemos ignorarlos por el momento y únicamente multiplicar 21 por 15. Esto también lo podemos hacer de una manera mental. El 15 lo descomponemos en 10 más 5. Multiplicamos 21 por 10. Recuerden que un número multiplicado por 10 se le agrega un 0. Nos da 210. Y 21 por 5 es la mitad de 21 por 10. Esto es la mitad de 210, son 105. 210 más 105 me da 315. Ese resultado lo ponemos aquí
y agregamos los ceros que en un principio habíamos ignorado. Son 3 más 1, 4. 1, 2, 3 y 4. Y ahí tenemos el resultado de una manera rápida. No olvidar, repito, poner en el resultado los ceros ignorados. Es muy práctico, ya que nos evita el trabajo innecesario de multiplicar por los ceros, ¿no es así? Claro. Bien, tenemos una llamada por esta línea. Sí, bueno. Bueno. Sí, ¿quién habla? Gracias. Mire, habla Juan Santiago Silva, de aquí del estado de Hidalgo. Hola, ¿cómo está usted? ¿Cuál es su duda? Muchas gracias. Primero, para felicitar el programa, y segundo, para felicitarle al profesor Rosales, que por qué se dice que la multiplicación es una suma simplificada. Claro que sí, enseguida responden su duda. Muchas gracias por llamar. A usted. Sí, efectivamente, la multiplicación es una suma abreviada cuando los números que se están sumando son iguales. Le voy a poner el siguiente ejemplo. Suponga que vamos de compras y dentro de los artículos compramos una caja que contiene 12 envases de leche, cada uno de ellos de un litro. Si queremos conocer el costo de toda la caja, pues es necesario conocer el precio de alguno de ellos. Ahora bien, ¿cómo tenemos el costo de toda la caja? Bueno, tendremos que sumar, supongamos que vale 5 pesos el litro de leche. Tendríamos que sumar 5 pesos, más 5 pesos, más 5 pesos, más 5 pesos, 12 veces. Esto lo hacemos, lo encontramos más fácil, este costo, si multiplicamos 5 pesos, que es el costo de un litro de leche, por 12. ¿Por qué? Porque se está sumando 12 veces ese número 5. Por eso es que la multiplicación se considera como una suma abreviada, siempre y cuando los números que se estén sumando sean iguales. Gracias por la explicación. ¿Tenemos otra llamada? ¿Con quién tengo el gusto? Sí, bueno, habla la señora Alicia Soto de Montoya, de Sinaloa. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está usted? Muy bien, señorita. Mire, tengo una duda. Sí. Me mencionan ustedes que necesitamos hacer cálculos mentales, pero ¿cómo le hago si son muchos números? Sí, enseguida le van a responder su duda. Muchas gracias por llamar. Al contrario, señorita, gracias a usted. De nada. Sí, efectivamente, señora, en algunas ocasiones tenemos el problema de que no contamos en ese preciso momento de una calculadora, una hoja y un lápiz para hacer algunas operaciones. Y tenemos la necesidad de realizarlas de una manera mental. Yo quisiera poner algún ejemplo y ojalá quedara aclarada su duda. No sé si la señora Mariana Mire me quisiera dar algunas cifras. Claro que sí. Que nos pudieran servir de ejemplo para hacer un cálculo mental. Mire, señora, supóngase que usted se encuentra en el mercado y ya tiene ahí en su canasta, en su bolso, ya tiene varios artículos. Necesita saber cuál es el costo de ellos para saber determinar si puede seguir tomando más o con eso basta, ¿no? Para que le alcance con el dinero que usted lleva. Entonces, si usted me quisiera, señorita Mariana, dar algunas cantidades. Claro que sí. ¿675? 675. ¿1340? 1340. 3350. 1510. 1510. Bueno, señora, la primera sugerencia es, si tenemos números los cuales contienen en punto decimal, no son enteros, no son pesos enteros, entonces la primera sugerencia es redondear estas cantidades. Recuerde que cuando redondeamos números, de punto 5 en adelante se aproxima al número entero, siguiente. Y cuando es punto 4, se regresa al número anterior. 6.75 lo redondeamos quedándonos 7 pesos. 13.40 nos queda, se aproxima más a 13, lo dejamos como 13 pesos. 33.50 se aproxima a 34. Y 15.10 lo dejamos como 15 pesos únicamente. Como usted puede notar, ya es mucho más fácil sumar 7, 13, 34 y 15 a las cantidades que teníamos anteriormente. Ahora bien, si todavía
nos causara problema, le causara problema sumar estas cuatro cantidades, aún podemos facilitar más el cálculo de la siguiente manera. Mire, aquí, por ejemplo, el 7 y el 13 los podemos reunir en uno solo, dándonos 20 pesos. Y el 34 y el 15 también podrían reducirse a uno solo. 34 y 15 son 49, redondeando, lo dejamos en 50. Recuerde, señora, que esto que estamos haciendo, esto que estoy haciendo en el pizarrón, todo es mentalmente. Entonces, como usted puede ver, ya podríamos sumar 20 y 50 de una manera más rápida. 20 y 50 son 70. Y de esta manera obtenemos la suma de las cuatro cantidades que tenemos originalmente. Entonces, redondear y agrupar si es posible para facilitar este cálculo. Bien, muchas gracias. Estas son todas las llamadas del día de hoy. Gracias por su participación. Muchas gracias al profesor por su explicación. Te esperamos en la próxima sesión. Al contrario, gracias a ustedes. Queremos invitarlos a que sigan participando con nosotros. Llámenos o escríbanos y aquí resolveremos con todo gusto sus dudas. Pero ahora vayamos a nuestra sección para saber más. ¿Se han dado cuenta que a veces necesitamos realizar algunas multiplicaciones y no contamos con papel y lápiz a la mano? Bueno, pues hay un método para obtener los resultados de algunas multiplicaciones en donde intervienen los números que van del 6 al 10. Además, es un método fácil, ecológico y completamente gratuito. Nuestras propias manos. Esta mini tabla de multiplicar del 6 al 10 funciona así. Si queremos multiplicar 6 por 8, vamos a enumerar del 6 al 10 los dedos de cada mano. Por ejemplo, a los meñiques les asignamos el número 6, al que sigue el 7, 8, 9, hasta el pulgar con el número 10. Posteriormente, unimos los dedos que representan los números a multiplicar. La unión del dedo meñique de la mano izquierda, que es el 6, con el dedo medio de la mano derecha, que es el 8. Ahora solo es cuestión de sacar el resultado. A los dedos que se juntaron, agréguenle los dedos que están por debajo. ¿Qué obtuvieron? Por supuesto, tenemos el número 4, que representa el total de las decenas, es decir, 40 unidades. Ahora, con los dedos de arriba restantes que representan las unidades del resultado, multiplíquenlos. Al hacerlo, tenemos como resultado 4 por 2, que es igual a 8, que ocupará el lugar de las unidades. Así, al sumar 40 y 8 unidades, obtenemos el resultado final, que es 48. De esta forma, simple y entretenida, ustedes pueden resolver multiplicaciones de los números que están entre el 6 y el 10. Bueno, eso es todo por hoy. Hasta la vista. Y no olviden que con las matemáticas, cualquier cosa es posible.